aquel camino que tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. ¿Cómo andan? Bienvenidos al programa. Se viene el fin de año. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos, les quiero, amigos del Visionario. Feliz Navidad para todos, que tengan un 2012, terrible año el que se viene, todo lo mejor para ustedes. Últimos programas de este ciclo, de este año, digamos, ¿no? Así que todo lo mejor para ustedes. Hoy, nota con un campeón, men, sí. Enseguida con nosotros vamos a estar charlando con el flaco Schiavi, sí, men, el capitán, el 2, el segundo, el grosso del flaco Schiavi, nos va a contar todo. Vamos a tratar de hablar con él acerca de, qué sé yo, de todo, del mundo de Boca, del mundo de la familia, de todo su surgimiento, el mundo del fútbol y, por supuesto, también de su gusto musical. Bienvenidos al programa, ahí tienen en pantalla el Twitter para que se comuniquen, interactúen con nosotros de esa manera, siguiéndonos en Twitter. Pueden ver también algunos programas anteriores, algunas repeticiones de algunos programas que hicieron bastante ruido en este 2011 que se empieza a despedir. También ahí tienen el Facebook en pantalla. Agradezco a todo el equipo, a Clarita Campos, que el otro día se sentía un poquito mal. Le mandamos un fuerte abrazo a ella, a sus padres en Bariloche, a Mica Taguada, una gran colaboradora de nuestro equipo, a nuestro dire, Federico Núñez, un fenómeno, un tipazo, siempre está ahí al repalo, un capo, Oscarcito Ancargeli, el querido Lautaro Gutiérrez y ¿quién más? A todos los del canal, a Cintia, no me quiero olvidar de ninguno, a Cintia, a Silvina, a Coquito Fernández, al Chino, a Guillermo, a todos los chicos y compañeros, a los compañeros de otros programas también, de acá de Quiero, lo mejor para ustedes. Salud, familia, a todos ustedes por estar ahí. Bienvenidos al programa. Salud. Flaco, ¿por qué todos dicen que sos tan malo, que te tienen miedo los jugadores de otros cuadros? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Le das duro? ¿Le das duro? No. Para nada. Antes puede ser, ahora ya no. Ahora, al que agarro de vez en cuando, pero al que le pase cerca. Pero digo, yo te veo al lado, sos alto, tenés tus tubos, pero no es que metés miedo. A mí no me metés miedo, no es que te veo y digo, ahora en la cancha metés más miedo, ¿decís? Vamos con picado. Como un picadito y de ahí te das cuenta a ver qué tal sos y que. ¿Te gusta? Tenés como un bichito acá. Es un bichito de suerte. ¿La suerte? La suerte del campeón, loco. ¿Viste los bichitos? No, déjala. Ya está. Ya sos campeón, man. ¿Y cómo, qué se siente una vez más ser campeón? No, una alegría enorme de ser campeón con el del club que soy hincha. Toda mi vida fui hincha Boca. En mi casa, mis viejos, mis hermanos son todos hinchas de Boca, así que imagínate cómo se festeja todo esto. Claro, como lo festejamos todos los boquenses, que la verdad es una pasión pura y dura, ¿no? Con la diferencia que yo juego y vos lo festejas de tribuna, pero con la bueno, pero ojalá. Y claro, el día que yo... ¿Fuiste a la tribuna alguna vez? Sí, fui un par de años. ¿Recordás aquel primer partido? Fui muchas veces, pero el que más marcó fue una mañana, 11 de la mañana contra Racing. Creo que perdimos 4-3 o algo así.
No me acuerdo mucho porque había venido una noche media movida, así que no. Pero estabas en la 12, ¿dónde ibas vos? ¿A la 12? Fui a la 12. ¿Siempre ibas a la 12? Fui a la 12, pero más del lado... Tranca. Te llevas bien con todo, sos muy querido, digamos, por la gente. ¿Tenés alguna predicción de sector? No. Trato de ser normal. Me gusta, no me gusta aparentar nada. Soy yo como soy y a veces cometo errores como todo el mundo y por ahí a algunos le puede gustar, a otros no, pero trato de no fingir como soy. Cuando ibas a la cancha de Boca o en tu época de fanático, ahora lo sos, pero sos jugador, previo jugador, ¿recordás o tenés algún ídolo de Boca? Sí, obviamente, me gustaba mucho Simón, Junta, todo, bueno, Paraguayo Cabañas, Comita, Graciani, que después, bueno, compartí vestuario con él. ¿De la época del Toto, Lorenzo? No, o sea, no, yo me acuerdo mucho del año 90. Ah, de esa década. 80 y pico, 90. No seguís el historial, capaz no le das. Sí, obviamente que sí. Yo me acuerdo de haber ido, que Boca fue a Lincoln una vez y más, tengo foto con Pernía y con Gatti. Yo tenía 8 años. El loco Gatti. Seis años. Y bueno, lamentablemente tuve la posibilidad de conocerlo al Tano Pernía. Al loco no lo vi una o dos veces practicando, pero son esos ídolos que la gente nunca se olvida. Flaco, ¿qué hay en tu vida aparte de fútbol? Estás casado con dos hijos, ¿no? Sí, tengo dos hijos con mi señora y tengo uno de 16 años de soltero. ¿De 16 años de soltero? Sí. Mirá vos. Bueno, es orgulloso. ¿Orgulloso? Sí. De todos mis hijos estoy orgulloso. Bueno, obvio. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Cómo sos como padre? Y soy complicado. Soy muy, muy permisivo y nada, por ahí a veces choco. A mí, en la época de mis viejos, siempre me trataron de lo primordial es tener respeto hacia los demás y trato de inculcarle eso. Lo que pasa es que ahora, con el más grande, está lejos. ¿Dónde está? En Lincoln, está viendo en Lincoln. Y con lo más chico trato de que el respeto que tenga hacia las demás personas tiene que ser fundamental. No me gusta los chicos o la gente que no tiene respeto por la gente. En la calle, un colectivo, en cualquier orden de la vida. Creo que el respeto es fundamental. ¿Vos en la cancha respetás al contrario o por más que sea un cuadro? No, bueno, tampoco me meta. No podés meter eso en el medio. Yo te estoy viendo en la vida, después un juego. Obviamente que tengo respeto hacia arriba, pero... ¿Hacia todas las camisetas o hay camisetas que... ¿Qué camiseta te a vos te da más respeto? Si tuvieras que sacando la de Boca, que es la que vos jugás. No, ninguna. ¿Ninguna? ¿No le tenés respeto a ninguna camiseta? No, está bueno. Contra ninguna. Internacional, si hablamos de un cuadro... ¿A Barcelona le tendrías respeto si tenés que jugar contra Barcelona? No. ¿Tampoco? No. ¿No te sentís menos nada? No. Obviamente le tendría respeto, pero no ese miedo o cagazo que decís tengo miedo de enfrentar ese equipo, ¿no? Una vez a Diego le preguntaron esa clásica pregunta, un sueño, y él dijo jugar un mundial, ¿no? ¿Tu sueño cuál es? ¿Qué falta realizar en la vida? Ya está. ¿Es Boca? Campeón con Boca. Haber salido campeón con Boca y jugar la próxima Libertadores y si es posible ganarla. Eso ya, los sueños, creo que los cumplí casi todos. Me faltó ir al Mundial, pero ya era muy difícil. Por la edad, ¿sí? Exactamente. ¿Vos te retirás en 6 meses? ¿Es correcto esto? Sí. O sea, si es la próxima... El próximo semestre ya me retiro. El próximo semestre te dirás. ¿Vos te retirás por una cuestión física? ¿Por qué? No, por edad, por no. Ya... Ya también queremos arrancar con Martín de técnico y... ¿Con Martín en Palermo? Sí. ¿De dónde? ¿Los dos quieren empezar a ver si dirigen algo? Sí, los tres. Pato Bondancieri, instalando. Martín Palermo y vos empezar a dirigir un cuadro chico, un cuadro grande, lo que sea. Lo que sale. ¿Ya están viendo eso? Sí. ¿Para 2013 o segundo semestre? No,
2012, segundo semestre de 2012, sí, ya están, ya sí, se está hablando para esto. Obviamente que sí. Ya está hablado. ¿Lo extrañás a Martín en la cancha? Sí, lo extraño más como compañero que como rival, porque rival me castigó siempre. ¿Ah, sí? Sí, 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 me tuvo de hijo muchas veces, así que todos extrañamos al goleador que no tiene hoy por hoy el fútbol argentino. Así que... ¿Sabés que estamos en una cadena musical? Estamos hablando un poquito de música. Se sabe que, o por lo menos dicen mucho amigos Chiavi, que los jugadores de fútbol escuchan mucha cumbia. ¿Es tu caso o no es tu caso? He escuchado. Me he escuchado y el modismo te lo lleva a escuchar. Pero no es mi música preferida. ¿Cuál es tu música preferida? Soy muy abierto. Escucho de todo. Trato de... En mi época adolescente escuchaba muchísimo rock nacional. Me decías, Schiavi, que nada personal fue un disco que te gustó mucho de Soda. Sí, sí, creo que fue uno de los más importantes que he escuchado y creo que fue uno de los más importantes que también sacó Soda Stereo. Sí, por lo que es un disco clave. Sí. Y a mí me gustó mucho también de Octubre de Los Redondos. ¿Te va, no? Sí. ¿Te va las letras de, por ejemplo, en qué instancia puedes escuchar música? ¿En el auto? ¿En qué momento? Sí, yo me encanta. Yo voy todo el día escuchando, tengo un iPod y... Ah, ¿escuchas ahí? Tengo todo. Trato de tener todo, desde lo viejo hasta lo último. Tengo que tener 13, 14 mil canciones en el iPod guardado y hoy, recién venía escuchando Brasilero, después vengo escuchando, no sé, pero cuando Marcha. ¿Cuando entrenan escuchan música o cuando...? Cuando entrenamos no. ¿O en qué momento en el estadio? Cuando estamos yendo a la cancha. ¿O están yendo a la cancha? Sí, ahí cumbia. Hay cumbia. Ahí sí, mandan cumbia, los pibes. Mandan los pibes. Damas gratis. Ahí, no, damas gratis no. ¿Pero cada uno escucha lo suyo o para sí, sí, todos, entre todos? No, no tenemos, viste, los parlantes son inalámbricos que hay ahora con el iPod y sí, se va escuchando. Y uno, el que quiere, que se pone los cascos y escucha la música que quiere. Al principio de la entrevista hablamos un poquito por arriba del campeón, pero quiero ahondar más, digamos, con el hecho de ser campeón. ¿Qué ves, qué número de vez es que sos campeón? ¿En Boca? Ponele. La octava. ¿Octava vez en Boca y después? Y tengo tres más. ¿En dónde? Rememoremos. Una Argentino Junior, una en Estudiantes de la Plata y otra en Gremio, Porto Alegre. ¿Siempre todas distintas o hay un lugar común de ellas? De todas las veces campeón, digamos. ¿Distinta en qué y lugar común? No, lugar común que salir campeón es siempre lo mismo. No. O salir con Boca distinto. No, obviamente que es distinto. Me gustó muchísimo haber salido campeón con Argentino, porque fue mi primera vez. Cuando ascendimos. Cuando descendimos, después salimos campeón, creo esa fue la primera vez, creo que fue una de las más importantes, porque fue la primera. Es como el primer. Exactamente, la primera vez, viste, es como todo. Sí, 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 sí. Eso con Boca. Hubo, si mal no recuerdo, vos jugando en Newell's. Sí. Hubo un momento, un travesaño tuyo, puede ser, hacia Boca. ¿Vos jugando con Newell's? No, con Gremio. Ah, ¿con Gremio la fue Copa, eso? La final de la Copa Libertadores. Eso, con Gremio, 2007. con Gremio. ¿Qué pasó ahí? En palo pegó. Pero si entraba... Se pudría todo. No. ¿Vos decís que sos de Boca? ¿Siempre fuiste de Boca? Porque algunos dicen, no, no, gente... no, yo tengo camisetas de 12 o 3 años ya de Boca. ¿Sos de Boca? Yo soy de Boca. No sos como Pasarela, que de Boca y viste de River. No, yo tomé de Boca. Toda mi. ¿Gozaste a River en la B? ¿O qué te pasó con River en la B, yéndose a la B? Nada. ¿Qué te pasó? Nada. ¿No lo viste el partido? Sí, lo vi, pero no lo vi. Mentira, me enteré después. Es el rival de toda la vida que se fue al descenso. Sí, bueno, no es poco. Sí, no es poco tampoco. Pero me da pena por los pibes, por los jugadores. Que es, obviamente tenía amigos y. Pero bueno, cuando hacen mal las cosas el tema dirigencial es complicado. Claro. Aparte de Martín y el Pato, ¿quiénes son tus amigos en el fútbol? Tengo mucho. Si te los pongo a nombrar a... Pero de Boca, nombrame a otros que no sean de Boca, a ver. Mira, Cristian Pitón, de Argentino Rosario, Newell's al principio, Garfagnoli, Coel, Bernardi, El Chelo, tengo mucho. ¿Sos de cuidarte en la comida? Sí. No,
¿no? Comés de todo. ¿Y cómo estás tan flaco? Siempre no, por entrenar. Cuerpo. Por entrenar claro. También. No, no, el cuerpo. Creo que la genética mía me ayuda muchísimo. ¿Pero por qué decís que no te cuidas? ¿Qué comés? ¿Qué, a ver, qué es lo malo que comés? ¿Hamburguesas comés, papa frita? No. Cuando hay papa frita, como. Cuando tengo que comer hamburguesa, como. No es que estoy todos los días comiendo. Tengo la suerte de que mi señora me cocina bien y ahora, cuando estoy casado, pero cuando estuve de soltero... ¿Mis corrientes decís? Mis carnavales. ¿Mis carnavales de corrientes? ¿Qué había sido tu mujer? No, reina de carnaval. ¿Reina de carnaval? Sí. Linda mujer, cuando nos vimos ahí en lo de revista Gente. Por era, algo ¿no? está conmigo. ¿Cómo? Por algo está conmigo. No tenía mamá, si ya. Y claro. Qué lindo hacía. La tenía que elegir, tiene 32 años, tenía que elegir algo lindo. Está muy bien. ¿Cuántos años estás casado? Y ¿cuál? Del 2005. Ni se te va a matar. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu mujer? Jimena. Jimena, acá lo tenés. 2005. ¿Como marido o como sos? No sé, preguntale a ella. ¿Rendidor? Preguntale a ella. Y no la tengo a mano. Bueno. Pero bien. Sí, no, bien. Aquí. Y trato de ser buen esposo, nada más, y buen padre, que es lo más importante. Ahora vas a ir a buscar a tus chicos, nosotros vamos a ir a unos sí. comerciales, vos vas a buscar a tus chicos y te esperamos. Porque vas, lo llevas al colegio siempre, tratás de estar en todo, ¿no? Sí, se me complica un poco ahora en la mañana para llevarlo. Cuando estaba en Rosario, lo llevaba todos los días. Me encanta, es más, cuando estuve a Tommy, el primero, también lo iba a buscar. Yo vivía en Palermo y la... Mm. Y él vivía en Belgrano y me iba todos los días a buscarlo, lo llevaba al jardín y me iba a practicar, después iba a buscar a almorzar y lo llevaba de vuelta, trataba de... ¿En qué horario se entrena por lo general? De ahora de 9 y media a 12, a 1. Y él me entra a las 8, así que no llego. Tengo que salir mucho tiempo antes y se me complica mucho. Trato de levantarlo, todos los días lo levanto, lo cambio. ¿Con Falcioni cómo es tu relación? No, muy buena. ¿Muy buena? Sí. ¿Quién, el brazalete quién te lo dio? No, el técnico. ¿El técnico? No, por un momento parecía que Riquelme. No, no cuando juega Román es de Román. Cuando no juega es mío. ¿Es tan raro Román? No, ¿por qué? Bueno, la opinión pública, quienes no lo conocemos, parece un ser extraño, no. Bien, viste. No. Yo soy pro Román, ¿eh? A mí me reba, ¿eh? A mí me reba, pero viste que es un tipo discutido por su carácter, tal vez. Sí, pero hasta que lo conoces. Con nosotros es lo más simpático que hay. ¿Te gustó la publicidad que hizo? ¿Estás feliz? No, bien. Es genial. No. ¿Harías algo así? Sí, ¿por qué no? Bueno, ahora hice una. Tirando la comisión de por sí. ¿Cuál hiciste? Ahora hice una de la Paso de los Toros también. ¿Paso de los Toros? Sí, también no salió. Qué lindo. Pero cuando la veas te morís. ¿Pero cómo es? Pegando una patada a uno. Ah, y claro. ¿Qué quiere? Dándole a uno, paso sí. De los toros, ¿sabes? Una cosa así, sí. Arróllala. Y te tomando. Qué lindo. Vamos a condimentar la vida con éxtasis y volvemos. Es verdad, visto de afuera, ¿no? ¿O es más fantasía todo este mundo de las famosas botineras? ¿Es verdad eso o es todo fantasía? ¿O sí? ¿O los pibes solteros curten más esa historia? ¿Cómo es? Sí, por ahí los chicos solteros, sí. No estoy en contra de nada, pero bueno. Lo que pasa es que yo creo que son chicas comunes y corrientes. Iguales que a otras. Lo que pasa es que, bueno, aparecen en la tele y uno, la gente se hace una fantasía de, no sé, de que son come hombres, de que el jugador no puede salir con tal mujer porque no puede jugar al fútbol y yo creo que no es así. ¿No las ves un poquito como trepadoras, digo? Ah, bueno, después tenés esas y hay de todas. Pero yo creo que la botinera se le dice, es una manera, la trepadora, digo, por lo general la botinera está con futbolistas, a la que se la llama botinera, con futbolistas exitosos, pibes que tienen mucha plata, que capaz que están, no saben qué hacer, ponele, ¿no? Digo, porque no, nunca van a estar con un pibe de la D, de la C o que no tenga mosca. Siempre van al, viste cómo son las nenas, ¿no? ¿Se vive bien eso? Digo, se vive desde un lugar más, no hablo de vos, digo, hablo de, vos conocés más a los jugadores. ¿Se vive bien sabiendo que
que varias minas están con los tipos porque el pibe tiene plata. ¿Se vive bien o cómo se vive eso? Yo tengo compañeros que salen con chicas, son modelos y los veo que están re enamorados y re bien, así que sí. Habrá de las otras, obviamente, que con tal sale en cámara y dice que estuvieron con tal y con el jugador, pero no. Cada uno es libre. Bueno, después está el jugador que le da también de comer. Claro. ¿Hay algún deporte que te llame la atención aparte del fútbol? Sí, el golf. ¿El golf? Me gusta el golf. ¿Y estás dándole? Estaba dándole, pero ahora como ando, estoy jugando y me duele un poco la cintura, así que no, hace bastante que no voy. ¿Con quién jugabas? Con mis amigos de Rosario. Con compañeros de fútbol, no, con gente que conocí en el golf. Y me gustó ir a jugar con ellos, me divertía, gente grande, nada que ver con el fútbol, que no, ni entendían el fútbol alguno. Y la verdad que la pasaba muy bien. ¿Qué te da el golf? Diversión y tranquilidad. ¿Es real eso de que hay como una paz? Sí, no, aparte, agarré un grupo muy bueno que la pasaba muy bien y lo que menos hablábamos era de fútbol. Entonces, te divertí, la pasaba bien. ¿Cómo es un día con vos? Desde que te levantás hasta que te acostás. Digo, ¿cómo es un día tuyo? Normal. No, ya sé, pero me levanto a la mañana voy a entrenar, vengo al mediodía, como en casa, o a veces como en el club. Duermo una siesta cuando puedo y después voy a buscar a mi hijo, ya estoy toda la tarde después con mi hijo acá en mi casa. ¿Estás en tu casa? ¿Ves tele? ¿Ponele? Y me pasa que con los nenes, mucho dibujito. ¿Mucho dibujito? Todo el día dibujito. ¿Sí? Complicado, mira tele. ¿Y después tu mujer cocina? ¿O sí, pida? Sí, cocina. ¿Cocina? Todos los días. ¿Cuál es tu comida preferida, Giavi? No. ¿No tenés una comida? ¿No asado, sí, ravioles? No, asado, pero lo tengo que hacer yo. Y si no, milanesa, frita. Cuando haces asado, invitás a tus amigos, sos de contar chistes, sos de... No, me gusta más escuchar. ¿Te gusta más escuchar a tus amigos hablando de cosas? Sí. ¿Cuáles son los temas de tus amigos? No, de todos. ¿De todos los temas? Muchos hablan de fútbol, y otros, como me conocen, tampoco hablan tanto. Hasta un cierto momento y después hablamos de la vida en general. ¿Cuándo pasa que con la selección te involucras o no? No. ¿La selección argentina no te involucras? Digo, en las derrotas, en los triunfos. Obviamente, porque de alguna manera sí, porque tengo muchos chicos conocidos que el momento que estuve la pasé muy bien y tengo relación hasta el día de hoy. Pero después no. Me duele como argentino. ¿Sos más hincha de Boca que de la selección? Sí, obviamente. O sea que le pasa a muchos eso, ¿no? Que como que ¿qué es eso? Un sentimiento que no se puede explicar. Es un sentimiento. ¿Cantás? Cuando estoy dentro de la cancha, no. Pero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nah, ¿pero se siente? ¿Cómo se siente ese aliento? Se siente, obviamente, que se siente todo, se siente toda la canción. ¿Qué se siente? A ver, si podrías transmitir en... ¿Vos vas a la cancha? Yo hace mucho que no voy. Yo he ido mucho. He ido mucho con Fabián y con mi tío Silvio. Le mando un fuerte abrazo a Silvio, de Santino. Y con Fabián, el zorrito, íbamos siempre de chiquitos. Mucho. Todos los domingos. Ahora hace mucho que no voy. A mí, ¿sabes qué momento me defraudó? Te voy a comentar un momento que a mí me defraudó del fútbol y que yo me alejo del fútbol. A ver si te... Está lindo a veces. Ya que te gusta escuchar. No sé si te gusta escucharla bien, sí. Pero te la voy a decir. Yo soy fanático de Boca y hay un momento que a mí me duele y me perturba mucho, que es cuando veo en la tapa del gráfico a mi ídolo por ese entonces, que era Alberto Tarantini, y Tarantini se pasa de Boca a River. Sin, ¿viste? Y un día, era un nene, y lo veo en el gráfico con la de River. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que el fútbol... Uno, me comía la de la camiseta. Me comía la de la camiseta. Ah, te dejo. Me comía la de la camiseta. ¿Me entendés? No, digo, ¿me trajiste algo? Sí, la de concentrar. ¿Qué le...? Me pegaste una patada por abajo. ¿Era para eso? No, claro, para darte. Era el momento para que me la des. Ah, era eso, la de concentrar. Porque la de fútbol no tengo. Che, pero ¿es un regalo esto? Sí. ¿Qué era? De esquiar. Está destinado y todo, pero bueno. No, pero usada por vos. Qué lindo, man. Qué lindo. Un lindo regalo. ¿En qué año eso fue? Bueno, eso fue hace mucho. Pero ahora no se usa eso. No se usa. ¿Pasar de Boca a River o no? Bueno, de River a Boca. JJ se fue de River a Boca. No fue directo. Lo de Tarantini no fue directo. No me acuerdo. Pero digo, no me hay que ver cuál fue directo. Bueno, creo que tampoco, el de Tarantini, ¿no? Fue. Bueno, Ruggeri. A ver, Ruggeri. Divino Ruggeri. Yo siempre voy a confesar algo de Ruggeri, fue genial. Ruggeri, una época en la Copa
Escuchá, Ruggeri, ¿sabes lo que hizo en Mar del Plata en esas copas de chiquita cuando le ganó a Boca? Que le querían quemar la casa. Y gozó a la 12, le gozó con la copa de viendo la ganada de River. Eso no se hace. Yo me acuerdo que siempre pensaba, cuando lo vea a Ruggeri, esta cosa es graciosa, cuando lo vea a Ruggeri le voy a escupir y la voy a quedar atropada. Un día en las eras. Y gozo, me lo encuentro en la calle, me pegué un jabón. Aparte, caga trompada. No, por eso. Me lo encontré y dije, cuando lo veas, hijo de puta, le voy a decir, me lo encontré en la calle, grande, cabezón. Le dije, no, es un monstruo, Ruggeri. Ese, por eso digo, eso, lo ves a Ruggeri y te agarra un jabón, ¿viste? Sí, pues, digo. Mete miedo. Pero ahora no se usa eso. No, bueno, pero lo de Tarantino a mí me dolió. Y ahí me alejo. ¿Crees que los pibes, ustedes juegan por la guita o por la camiseta? ¿Cómo es la historia? ¿Las dos cosas? ¿Se puede convivir? Y ahora más por las dos cosas. ¿Se puede convivir? Sí, lo que pasa es que ahora todo el mundo está pensando en jugar uno o dos años al fútbol y picar para Europa y salvarse de toda la vida. Es mucho más fácil también. Antes era mucho más complicado, no había representante, no había tanta tele, tanta exposición, tantos medios. Ahora cualquier jugador hace partidos bien y ya lo venden a Europa. Antes a nosotros nos costaba 4, 5 años, 3 años, jugando un buen nivel. Claro, pero es doloroso, ¿viste? Eso para el hincha. Yo no lo haría. ¿Y todo el zarpe? ¿Qué opinás de todo el zarpe este que hay con las barras bravas? ¿Cómo se va con la barra brava vos? Bien. No, ¿y qué opinás del tema un poco? Esta cosa que pasa, ¿viste? Que las barras bravas que entran gratis, que ¿tenés posición tomada o no? No, es un problema, no es problema. No es problema de los jugadores. Mientras nosotros no nos molesten y hagan que suspendan partidos y todas esas cosas, nosotros no nos podemos meter. Es un tema ya más arriba. La violencia del fútbol es más arriba. Policía, política, club. Nosotros somos los últimos. ¿Qué podemos decir? El tema de la AFA, ¿qué opinás? ¿Qué pasa? ¿Qué opinás acerca de Grondona? No te metes. No me meto. ¿No te metes? ¿Está bien? No, no. Es una posición. No meterte. Ay, no, ¿estás de un lado, estás del otro opinar? O no te metes? No, son posiciones. Tal vez no tendría que ser tan flexible con los clubes, pero bueno, por ahí. Para mí, el club que tiene deuda no puede arrancar un campeonato o tiene que descender. Y hoy pasa que todos los clubes tienen deuda. ¿Cómo sé? Arrancan con nadie. ¿En Boca están bien? Salvo uno o dos. ¿En Boca estás bien? La interna de Boca. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué interna? La interna, digo, de estar adentro. Sí. No la interna de si hay una interna. La interna de estar adentro, internamente. Sí. Vos estás adentro. Sí, muy bien. Estás bien, están todos conformes, todos contentos. Sí, muy conforme. Cuando se sale campeón, como es tu caso, reciente campeón, ¿se gana, hay un plus económico? Sí, hay premio por campeonato. ¿Premio por campeonato? Sí, obvio, siempre firmado. Más con Boca. Me decías antes que... No, fue mi premio por descender. Es un plus. Me decías antes que vas a estar trabajando en el futuro con Martín y con el Pato. ¿Qué expectativa tenés de ese nuevo trabajo que vas a emprender? No sé, cuando lo empiece te voy a decir. Hoy pienso como jugador de fútbol. No vas pensando. No. Vos siempre estás en el aquí y ahora. No, siempre, sí, sí. Siempre en el presente. Sí. Sí, pues si no, no puedo vivir. Ah, bueno, hay gente... No, ¿viste? No, pero no puedo hacerme una idea de algo en el futuro y... Sabiendo que el fin de semana tengo que jugar otro partido, o tengo que salir a pensar la pretemporada que viene. ¿Saben dónde van a hacer pretemporada o no? Sí, en Tandil. En Tandil. Más allá del fútbol, ¿qué esperás para lo que se venga tuyo? Que ojalá sea como jugador de fútbol. Siempre en positivo y es lo que uno pretende, siempre. Sano, sanidad, sí, salud, ¿no? Para sí, tus hijos. Sí, eso ya de por sí. Uno lo que piensa. Primero piensa en la familia y después. Capitán, maestro, gracias, ¿eh? Fuerte abrazo. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Lo mejor para ustedes, familia. El señor Schiavi, el flaco Schiavi, capo, de Boca. Boquita, campeón. Sale bien, ¿no? ¿Qué es eso?